saludamos al compañero. Saludamos al compañero Benjamín. Qué bueno que está conectado. Le tenemos mucho aprecio a nuestro compañero Benjamín. ¿Cómo estás, compañero? A ver si pudiéramos ahí. Pero, pues, estaría más bonita mi imagen, ¿no? Adelante, diputada Mirza, por favor. Presidenta, con tu venia, muy buenas tardes, compañeras, diputadas, compañeros, diputados. El día de hoy la agenda política exige que hagamos una reflexión. La verdad casi creo que estas pausas debieran de servir para que lo pudiéramos meditar a profundidad, pero ya se votó. Es decir, queremos hablar a toro pasado de lo que ya de manera arbitraria se votó en esta Cámara de Diputados. Estas pausas debimos de haberlas hecho antes de la votación. Dicen que en la música la pausa también es música y la pausa significa un momento de reflexionar, de que revisemos. Por supuesto que el Movimiento Ciudadano estamos absolutamente de acuerdo con erradicar añejos privilegios que la clase política de hace 20, 30 años, 10 años abusó. Por supuesto que tenemos que revisar a detalle en dónde están excesos, en dónde están los abusos, por supuesto, pero no de esta forma en la que lo ha venido haciendo Morena y sus aliados. Dar golpes y manotazos en los escritorios y a punta de mayoriteos aprobar circunstancias que le afectan directamente a la democracia, a la división de poderes y sobre todo a derechos ganados del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué no reflexionar esto y debatir esto? A esto venimos, compañeras y compañeros, a hablar, somos parlamentarios. ¿Por qué a toro pasado quieren que estemos debatiendo el tema de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? De 14 fideicomisos, 13. ¿En realidad analizaron esos 13 fideicomisos y era pertinente desaparecerlos? ¿En realidad están asumiendo la responsabilidad de que el resultado de desaparecer esos fideicomisos y que se asignen a la devastación y desastre que dejó Otis en Acapulco va a resolver el asunto? ¿De verdad ya lo analizaron la pertinencia jurídica? Es decir, este atropello diario y permanente de la vulneración de poderes de la República, eso es lo que vamos a defender desde Movimiento Ciudadano. No privilegios de unos cuantos, el respeto a la división de poderes. La división de poderes, los órganos autónomos y la sociedad civil son la base de la democracia que en este país, con tanto trabajo y con tanta sangre que se ha derramado, hemos construido. Los contrapesos obligan a hacer valer los derechos de las personas, que se legisle para el bienestar de todas y de todos y que se haga justicia al pueblo mexicano. En esta 65 legislatura hemos visto cómo la democracia ha sufrido graves retrocesos y eso es altamente significativo para este sexenio. La vergüenza del papel que juegan, que en honor o en palabra de que primero los pobres hacen atropellos y vulneran lo que con tanto trabajo se ha construido en este país. Lo que no sirve, claro que hay que desaparecerlo, pero lo que sirve, hay que mejorarlo. ¿Cómo es posible que quieran destinar los fideicomisos del Poder Judicial a la devastación que dejó Otis sin ni siquiera detenerse a analizar que jurídicamente eso no es posible y que engañen al pueblo de Guerrero, haciéndoles creer que esos 15 mil millones llegarán de forma inmediata? Primero tendrán que ganarlo en los tribunales. Segundo, tendrán que hacer todo un proceso administrativo. Y tercero, ver si de verdad les llegan y en qué forma lo van a administrar, porque la 4T ha demostrado que no sabe cómo administrar los bienes del país para resolver los males que nos aquejan.
¿Cómo es posible que no defiendan a su gente, a Guerrero, ni siquiera por ese motivo que están pasando? Las y los trabajadores del Poder Judicial se ampararon e impugnaron esta arbitrariedad en la que hoy siguen insistiendo. Esta administración busca quitar los recursos a dependencias que son vitales para el funcionamiento de nuestra democracia, de la administración de justicia, pero no tienen empacho en duplicar los presupuestos de sus proyectos favoritos, aunque no tengan utilidad. Compañeras y compañeros, tienen que despertar y dejar de elogiar un proyecto que 5 años ha dejado muy lejos su propósito de transformación y de cambiar las cosas. Los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país, ahí están. Siguen siendo asignaturas pendientes y nos están esperando. Hoy es cuando deberán demostrar que son el partido que está en el gobierno y deberán de comprometerse con la recuperación de Guerrero, pero no solo con la recuperación dejando los fideicomisos sin fondos, sino atendiendo de manera directa lo que tanto concluyo, le está diputada. Doliendo a la población. Concluyo, presidente Escuanto. Buenas tardes. Muchas gracias, diputada Mirza.